Hace unos días acompañamos a nuestro amigo Alfredo Olivas a su palenque en Tepatitlán, Jalisco, donde tuvo un lleno total. Pero antes tuvimos la oportunidad de platicar con él y para empezar nos comenta su opinión sobre el chiste de Afedo, cámate por favor. Afedo, cámate por favor. Mis redes sociales están atiborradas de eso, ¿no? Que digo, bueno, está bueno el cotorreo, pero como ayer lo dije en San Luis, ya se está saliendo fuera de control, ¿no? Ya paren eso. Ayer traían cartulinas de Afedo, me quedo tomando una foto, cosas de ese tipo, que bueno, son muy válidas y pero yo no sabía de qué se trataba hasta que vi el video. Dije, es esto, lo de Afedo. Que no le gustó otro nombre este canijo. Después de este chascarrillo, nos compartió que vive su mejor momento. Bendito Dios, Alfredo Olivas vive la mejor etapa de la carrera, que viene de la mano todo. Bendito Dios, nominaciones, taquillas agotadas. Aprovechando, le preguntamos con quién le gustaría grabar un dueto en su próximo disco. Yo siempre lo he dicho, a mí me gustaría en algún momento Tigres del Norte, por ejemplo. Me encantaría Tucanes de Tijuana, para mí son instituciones impecables. Antes de despedirnos, le preguntamos qué significado tiene para él el Día de las Madres. Muchísimo, de las fechas más importantes como mexicano y como ser humano. Por ahí existe un tema de un servidor, vamos a meter el golazo. No fue con ese fin, tan es así que ni lo cortamos el tema, pero es muy bueno, no es porque lo haya hecho yo, pero honestamente se llama ¿Y qué? Es un tema que le hice a mi señora madre y se lo hice con igual de espontáneo como esa entrevista, o sea, como iba. O sea, dejé que el brazo y la pluma fluyeran. Qué mejor que celebrar este próximo 10 de mayo que con una rola de Alfredo Olivas. Informó para Videorola, Rafa Valles. Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente.